Nosaltres ens dediquem, per un costat, sensibilitzem sobre les problemàtiques dels plàstics, amb escultures en part, i per l'altre costat el que fem és netejar les platges. Hemos aprovechado el diferente material que va quedando en la playa después de los eventos y después de las noches de fiesta. Jugamos con el material, darle otro matiz, otro lenguaje. Pero es una manera de concienciar a la gente que no tire nada al mar, que los peces se quedan atrapados en las redes, en los plásticos, bolsas de basura y todo eso. A diari ens trobem un munt de residus aquí a la platja i fer alguna cosa així de bonica amb els residus, però em sembla força impactant i també pues, una conscienciació pues, que està molt bé. Actividades está muy bien para concienciar a la gente, pero luego creo que es básico también una concienciación real del día a día del consumo de las personas. Tenemos que respetar lo que es la riqueza que tenemos a nivel de natura. Nadie se da cuenta de lo que se está creando en el mar, entonces su sobrevivencia depende solo de nosotros, de cómo nos comportamos de este momento en adelante.